Mediante labores investigativas adelantadas por unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, con el apoyo del Batallón Nueva Granada, Armada Nacional y Policía Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Primera de Barranca Bermeja, logran la captura de 7 personas, al parecer integrantes del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, pertenecientes al Frente de Guerra Darío Jesús Ramírez Castro del ELN. Según las autoridades, este es un golpe a la estructura de este grupo guerrillero que opera en los municipios de San Pablo, Simití, Cantagallo y Santa Rosa del Sur en Bolívar, quienes al parecer durante años han venido ejerciendo el control sobre estos territorios, control obtenido a través de su accionar basado en homicidios, desplazamientos, amenazas, extorsiones y narcotráfico, actividades que venían siendo coordinadas, según información judicial, por alias Lucas y alias Pica Pasto, ambos presuntamente cabecillas de dicha estructura. Con estas judicializaciones se logra el esclarecimiento, según las autoridades, de 4 homicidios, 2 de ellos ocurridos en el año 2019.